Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa de entrevistas hoy.com de Lora Televisión. Hoy nos hemos trasladado al centro de Sevilla. Concretamente estamos en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla. Y hemos venido aquí a tener una conversación a entrevistar a un ilustre paisano nuestro que es profesor y catedrático de esta facultad. Él es Juan Francisco Cárceles Pascual. Muy buenas tardes, Juan Francisco. Hola, Federico, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues bien, no tan bien como tú, pero vamos tirando. Ya hacía tiempo que no nos veíamos, ¿verdad? Hacía unos cuantos años. La verdad es que nos ha dado mucha alegría de verte y de echar este ratito contigo. Y a mí veros de nuevo después de unos años sin charlar me ha dado una alegría enorme. Bueno, pues si te parece, Juan Francisco, antes de empezar nuestra charla, vamos a dar unas notas biográficas y de tu currículum. Que por cierto nos ha costado trabajo condensarlo, porque tienes un currículum extensísimo, apretadísimo, como ya verán nuestros televidentes. Juan Francisco Cárceles Pascual es un loreño nacido en la década de los 50 en el seno de una familia trabajadora que ha llegado a ser catedrático de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla y un reconocido pintor a nivel nacional e internacional. Nuestro paisano hace los estudios de primaria y bachiller entre su ciudad natal, Lora del Río y Carmona, pueblo vecino. Simultáneamente empieza sus primeros pinitos como pintor en la Escuela de Pintura y Taxidermia de quien fue su primer profesor de pintura, el pintor loreño Miguel González Sandoval. Participa en 1969 en su primera exposición colectiva de pintura, primer certamen de arte celebrado en Lora, obteniendo el segundo premio y en donde ya apuntaba y se proyectaba como un gran artista de la pintura. En 1972 empieza sus estudios en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. Acabada la carrera, es contratado como profesor de la misma para impartir la asignatura de procedimientos pictóricos. Desde entonces, no ha dejado de escalar puestos en la jerarquía académica, llegando a ser vicedecano de la facultad desde 1993 a 1996. En el 87 obtiene por concurso o oposición la plaza de profesor titular en el área de pintura. En 1986 consigue ser investido doctor en Bellas Artes y desde 2010 es catedrático de la Universidad Hispalense. Ha impartido docencia en procedimientos y técnicas pictóricas, conocimientos de materiales, composición pictórica, creación abierta en pintura y técnicas experimentales de pintura. Como pintor ha realizado 11 exposiciones individuales y ha participado en 136 exposiciones colectivas, tanto en España como en el extranjero, en más de 24 ciudades de Portugal, Suiza, Italia, Estados Unidos, México, República Dominicana, Ecuador, Argentina, Brasil, etc., obteniendo entre 1974 y 1999 más
de 12 premios en certámenes nacionales e internacionales, destacando el premio de la Dirección General de Bellas Artes, siendo aún estudiante, en 1974, y cuya obra pertenece al Museo de Bellas Artes de Sevilla. Obras suyas se encuentran repartidas por toda la geografía nacional e internacional en colecciones privadas de particulares en diversas ciudades de España, Portugal, Francia, Alemania, Estados Unidos, Taiwán. También podemos ver algunos de sus cuadros en museos de Bellas Artes de Sevilla, Cáceres, Cádiz, Baeza, Estados Unidos, etc. De su dimensión investigadora, diremos que es responsable desde 1989 del Grupo de Investigación de Materiales y Técnicas Artísticas del Sistema de Información Científica de Andalucía, SICA. Es miembro del panel de expertos de la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación a los Cuerpos Docentes Universitarios y experto evaluador de proyectos de investigación I+D+I. Tiene reconocido 4 tramos de investigación por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora del Ministerio de Educación. Ha dirigido 11 tesis doctorales y 20 trabajos de investigación. En el año 2005 fue designado por el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla para realizar el cartel de Semana Santa de Sevilla. En su pueblo también fue galardonado con uno de los premios 10 del periódico local La Radio de Papel. En su faceta de escritor tiene publicado 4 libros, reseñas críticas, prólogos, artículos de revistas científicas, habiendo conseguido además 2 premios literarios. En 1981 fue fundador de la colección Aseña de Poesía de Autores Loreños y actualmente participa también en la revista de investigación y creación que edita el Ayuntamiento de Lora del Río. También es coordinador actualmente del programa de doctorado de Arte y Patrimonio que se imparte en la Facultad de Bellas Artes Hispalense. Y por último, no quisiéramos dejar pasar esta breve introducción de su apretado currículo sin destacar su dimensión política, cívica, de ciudadano comprometido, participando en su juventud en obras de teatros, entre otras, en una adaptación de Iván Gelimbetti de León Tolstói, y también como concejal de Cultura durante una legislatura en el pueblo de Mairena del Aljarafe. Profesor Cárceles, vaya pedazo de currículo. Bueno, la verdad es que no tiene ningún mérito, puesto que tengo ya muchos años. Respecto del currículum, solo hay una pequeña rectificación que quiero hacerte. Es que sí, en los años que yo estuve de concejal en Mairena del Aljarafe, como independiente dentro de la lista del Partido Comunista, fui concejal de Educación. De Cultura era nuestro querido amigo Luis Juárez. Él era de Cultura y yo fui de Nuestro querido amigo Luis Juárez. Vamos, nada más. El resto, como te decía. Sí, yo sé que han quedado muchas cosas fuera. No. Pero bueno, cuando se escriba un libro de tu biografía, ya lo pondremos todo. Ya. Juan, es frecuente en ver al hijo de un trabajador agrícola andaluz convertido en catedrático de la Universidad de Sevilla? No creo que sea frecuente, no, porque lo lógico parece ser que los hijos de los jornaleros o los braceros, como Juan Cervera llamaba a ese tipo de trabajadores en una entrevista que me hizo hace muchos años, pues lo natural es que su futuro laboral fuese parecido al de sus padres. Eso era lo lógico, parece, ¿no? ¿Y el tuyo no fue así? Yo no fue así, pero porque yo no sé por qué, no sé exactamente el motivo, pero desde luego de lo que estoy totalmente convencido, porque es una cosa bien cierta, es que he tenido una suerte enorme. He tenido una suerte enorme a lo largo de mi vida, que es lo que me ha permitido, estar actualmente en una situación profesional y personal
como no me hubiera podido ni, vamos, no hubiera podido ni soñar siendo un niño. Hombre, suerte, me imagino que mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucha vocación. Claro, pero es que el trabajo es algo implícito, es decir, es que sin trabajar me parece a mí que se llega muy poco lejos. Entonces, para la gente que pertenece a una clase social humilde, es que trabajar mucho sabe que es algo por lo que hay que empezar, porque nada le van a regalar y hay que trabajar mucho, pero vamos, como yo, habrá mucha gente que ha trabajado mucho, que se ha esforzado. Les digo, yo sobre todo he tenido suerte, he trabajado mucho, pero bueno, era lo normal. Es decir, que yo cuando niño estudiara muchísimo era una cosa que nadie me lo tenía ni que inducir a ello. Es que yo sabía que el estudio, el conocimiento, el mejorar mi formación era la única posibilidad de irme acercando a hacer lo que a mí me gustaba, que era pintar. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Ya te imaginarás que estamos hablando de don Antonio Machado, hablando de su infancia. Háblanos de tu infancia. La mía. Juan Francisco. Mi infancia. Mi recuerdo no es un huerto, es una huerta. Y porque mi padre, cuando yo nací, mi padre ya llevaba varios años, mi padre y mi madre y mis hermanas pues vivían en el campo, en una huerta. Mi padre era el hortelano. Entonces, mi infancia primera hasta los 8 años, fue una huerta. Una huerta, y entonces ese es mi recuerdo, limonero, naranjo y un montón de árboles y productos naturales que allí se criaban. Pero es que mi infancia, poquitos años después, volvimos a la hora del campo cuando yo tenía 8 años, pero es que cuando tenía 9 o 10, lo que hizo que solo estuviera yo un año completo escolarizado, cuando estaba en el segundo año, antes de terminar el curso, de nuevo mi familia se fue a vivir al campo, esta vez a la Sierra de la Cruz, una finca. Mi padre estaba, no sé, una especie de guarda o algo así, en una finca que se llamaba La Joya. La Joya. Y entonces allí pasé otros 2 o 3 años más, con 10, 12 años. Mi oficio era pues buscar pajarillos mientras cuidaba cochinos. 8 o 10 cochinos, yo era el porquero. Y para mí aquello era una diversión, era estar todo el día en el campo persiguiendo pajarillos, pintando, no sé por qué, pero pintando. Yo recuerdo haber pintado con acuarela, cosa que, o sea, cuya técnica desconocía, y estar con los cochinos, estar por ahí por la sierra haciendo dibujos, yo digo, o persiguiendo pajarillos por allí, buscando nidos. Era un niño, con 10 años, 11 años. Y entonces conociste al pintor loreño Sandoval. ¿Qué influencia ha tenido en tu trayectoria artística Miguel Sandoval? Total. Y es uno de los elementos que justifican que yo afirme que he tenido muchísima suerte. Si vives en el campo, aunque te guste la pintura, no tienes ninguna opción de estudiar, ni de pintar, ni de nada. Entonces, por circunstancia, por la circunstancia de que cerca de donde vivíamos vivía un señor que era sacristán en la iglesia esta que está en la Roda, la de la... El convento. El convento. El sacristán tenía allí un huerto o una finca. Se enteró porque alguien, mi padre o alguien, se lo dijo que yo dibujaba, y por medio de él se le enseñaron, le mostraron mis dibujos al cura, a los curas que había en ese convento, que eran dos. Uno era el párroco y el otro coadjutor. Yo, que no estoy muy metido en los asuntos protocolarios de la iglesia, no sé cuál era cada cual. Y le pareció interesante, y entonces fue cuando yo creo, no estoy seguro de cómo fue exactamente la cosa, porque ya te digo, han pasado muchos años. Pero gracias a otras personas llegué a conocer a Sandoval. Y empecé a ir a casa de Sandoval a dar una especie de clases particulares. O sea, él me ponía unas láminas, yo dibujaba. Y posteriormente, como la cosa iba bien, pues ya empezaron a pagarme un profesor particular para prepararme el ingreso en el bachillerato. Al que accedí, pues no sé si tenía yo ya 13 o 14 años.
y había estado escolarizado un año y pico. Es decir, era medio analfabeto, no era totalmente analfabeto porque leía mucho todo lo que caía en mis manos. Como digo, gracias a la ayuda de mucha gente, como en este caso los sacerdotes que había en el convento, que empezaron, no recuerdo bien el caso de Sandoval, si empezaron ellos, o la iglesia, es decir, pagando lo que Sandoval cobraba, no lo recuerdo. Al cabo de pocos meses, Sandoval, sabiendo quién era mi padre, es decir, que era un obrero, dejó de cobrar la mensualidad que había cobrado. El hecho es que Miguel descubrió en ti un potencial artista se equivocó. Seguro, o sea, él fue el que entendió que, en fin, que yo tenía algunas actitudes. Tus vivencias, Juan Francisco, tus vivencias agrarias, del campo, ¿han marcado de alguna manera la temática de tu pintura posteriormente? La temática no, pero como la infancia condiciona, creo, el resto de la vida de las personas, sí ha marcado o ha determinado mi forma de sentir, de pensar y de relacionarme con el entorno. No la pintura, porque la pintura, los temas que trato son más humanistas o más vinculados al ser humano. Y entonces, pues sí, la naturaleza forma parte, y en mis cuadros hay muchos de naturaleza, pero la naturaleza que pinto es la de mi entorno inmediato actual, es decir, mi jardín, fundamentalmente. Vamos a hablar de tu dimensión académica. Tú actualmente eres catedrático y doctor en Bellas Artes. ¿Y cuál es tu especialidad actualmente? ¿Qué asignatura es la que impartes? Yo siempre, desde que empecé aquí a impartir docencia, comencé en una asignatura que se llamaba Procedimientos Pictóricos. O sea, a mí siempre me ha interesado mucho y he estudiado mucho. Me ha interesado no solo por conocerlo, sino por conocerlo en la suficiente medida como para yo después utilizarlo. Siempre me han interesado mucho los materiales, las técnicas, el conocimiento de los recursos pictóricos que los artistas emplean. Y entonces ese es el aspecto fundamental, creo, en mis intereses como docente. Estuve 16 años de profesor en esa asignatura, y aunque ya llevo pues más de 20 en otra, esta otra se llama Creación Abierta en Pintura. Actualmente. Y entonces yo en esta asignatura lo que llevo a la práctica, lo que procuro, es que los alumnos pues desarrollen su creatividad, busquen su lenguaje personal, poniendo a su servicio mis conocimientos y mi experiencia en cuanto a la técnica y los materiales artísticos. Es decir, desde el punto de vista académico, mi formación y mis principales actitudes o conocimientos están vinculados a la creación artística apoyado en las técnicas y el conocimiento de los materiales. Juan, en la universidad ha sido el último tramo del proceso de enseñanza, de aprendizaje académico, el último tramo donde quizás haya llegado el cambio en las metodologías y demás. Sin entrar mucho a fondo, porque nos llevaría mucho tiempo, hoy la concepción de enseñanza que se tiene hoy en la universidad, ¿es la misma de hace 40, 50 años o el Plan Bolonia de verdad ha cambiado algo? Lógicamente, la universidad ha cambiado en muchos aspectos y en buena parte de ellos yo creo que para bien, respecto de los métodos y los conceptos pedagógicos que había tradicionalmente, los que nosotros nos formamos, ¿no? Actualmente, desde hace ya bastantes años, en la universidad, yo no sé si en todas las facultades, pero desde luego en esta, que está orientada a la formación de artistas, en este tipo de facultades como la de Bellas Artes, a mí me parece que la metodología docente que se emplea en general ha mejorado muchísimo, y sobre todo se hace especial hincapié, o sea, fomenta bastante la autoformación, es decir, el hecho de que el estudiante sea
el principal protagonista de su formación. De modo que el profesor aquí, es lo que yo he procurado desde hace muchísimos años, el profesor aquí no enseña, sino que es una persona que está junto al estudiante como para asesorarle, para orientarle, sirviéndose de que tiene mayor experiencia, pero en todo momento procurando. Así que se han dejado un poco atrás las clases magistrales para darle más protagonismo a la creatividad del alumno y a la investigación del alumno. En una carrera como esta, sí. Y desde luego, en las asignaturas que yo he impartido, desde que pude hacerlo, es decir, desde que fui funcionario, que ya tenía una cierta autonomía o libertad de cátedra, siempre el planteamiento ha estado orientado a que el alumno sea el principal protagonista y que el profesor no imparta aquellas tradicionales lecciones magistrales, sino que ponga al servicio del alumno, porque es algo que yo todos los años, el primer día de clase, digo a mis alumnos. Que quede claro que aquí, en este espacio, hay dos tipos de personas. Unos cobramos el PAS, los modelos, los profesores, y estamos al servicio de otros que pagan, los estudiantes. Eso se lo digo yo a los alumnos primer día y quiero que quede siempre claro. Es decir, yo estoy a su disposición y a su servicio. ¿Para qué? Bueno, pues para que en la medida en que ellos lo estimen oportuno, cuenten conmigo. ¿Cuál es el perfil, a grandes rasgos, del alumno y de la alumna de Bellas Artes? Yo no sabría decir exactamente porque no conozco un estudio. Porque aquí, no sé, me imagino que alguien que tenga vocación técnica, ¿no? No sé, de construir puentes, o de construir ingeniero, o arquitecto, construir viviendas, yo creo que de alguna manera aquí el que viene le tiene muy claro a qué viene, ¿no? Hay carreras más polivalentes, pero la de Bellas Artes es como tú decías antes, ¿no? Aquí viene a formarse como artista, ¿no? Por lo menos en principio. Sí, hay, sí, es cierto. Lógicamente, la gente que elige estudiar Bellas Artes se les supone una vocación. Aunque es verdad que no solo existe el estudiante que tiene vocación de artista creador, porque aquí además se estudia, se adquiere la formación como restaurador conservación o conservador de obras de arte. Es decir, actualmente hay dos títulos de grado, uno en Bellas Artes y otro en conservación. Y por consiguiente, nos encontramos con dos tipos de alumnos, aquellos que aspiran a ser artistas creadores porque tienen esa vocación y aquellos otros que están más interesados en la conservación del arte. Los que yo tengo, como imparto clases en pintura, son presuntos artistas y son gente interesada por desarrollarse como artistas. Juan, también en tu dimensión investigadora eres responsable de un grupo de investigación de materiales y técnicas artísticas del Sistema de Información Científica de Andalucía. Explícanos un poco qué líneas de investigación tienes abiertas. Ese grupo lo formamos cuando yo era profesor titular en procedimientos pictóricos. Y estaba formado en aquel momento inicial por profesores de esa materia y algún otro. Posteriormente se han incorporado profesores que tienen una formación en historia del arte, otros que tienen formación en conservación del patrimonio, y actualmente las líneas fundamentales en las que trabajamos son aquellas que están orientadas a realizar investigaciones se centran en el estudio de los materiales, de las técnicas, pero también en la catalogación de obras de arte, o en los estudios derivados de la restauración de obras de arte. Es decir, esa doble vía, ¿no? La creación artística muy centrada en el estudio técnico de la obra artística y la conservación de la obra artística. Son el tipo de personas que están actualmente integradas en este grupo de investigación. Hay profesores que son pintores y pintores que no son profesores. En tu caso eres profesor y pintor. En tu faceta de pintor, pues has hecho, ya hemos dicho antes, muchas exposiciones individuales y colectivas, tienes obras de arte en distintos museos de capitales de España y tienes más de 12 premios nacionales e internacionales. ¿Qué es lo que tienes previsto? ¿Qué exposiciones están a la vista? Yo, en cuanto a mi
profesión. O sea, yo siempre digo que mi profesión es la docencia, puesto que de ella vivo. ¿Te sientes más profesor que pintor? No me siento, soy. Yo creo que la profesión es aquel oficio que nos permite comer, vivir. Y yo vivo de mi profesión de docente. Lo que ocurre es que una docencia en Bellas Artes y en un centro superior de formación artística yo no la concibo llevada a cabo por alguien que a su vez no es un artista en activo, puesto que muchas de las asignaturas, no sé si la mayoría, están orientadas a la praxis, es decir, a la realización de obra de arte por parte del estudiante. Y yo pienso que quien no hace arte difícilmente puede ser de utilidad al que está aprendiendo a hacer arte, puesto que los problemas habituales que a un estudiante se le pueden plantear tienen que haber sido experimentados previamente por el docente. Entonces, claro que soy pintor, aunque, como digo, mi profesión es la docencia. Soy pintor porque me gusta, no solo porque me parezca necesario, es que me gusta, es una parte fundamental de mi vida, y toda la vida he estado pintando, desde que era un niño, sin saber por qué empecé a pintar. Y actualmente, pues, no dejo de pintar, como es natural, supeditándolo a la docencia que ocupa mucha, a la docencia y la investigación, porque la universidad, el profesorado universitario tiene que desarrollar dos tipos de actividades, docencia e investigación, y el de Bellas Artes tres, docencia, investigación y la creación artística. Y por lo tanto, repartir el tiempo en esas actividades implica que, siendo la principal la docencia, la actividad creativa está un poco en segundo plano. ¿En un artista pintor se dan un estilo o se dan al mismo tiempo varios estilos? Yo creo que el estilo, el lenguaje, el modo en que cada artista se expresa es algo que surge de manera natural. Además, yo se lo digo a mis alumnos cuando están preocupados por buscar su estilo, su lenguaje. Mira, no te preocupes, eso sale solo. Si tú actúas a la hora de pintar con coherencia, es como supuestamente debemos actuar en la vida, es decir, con coherencia en los hechos respecto de aquello que pensamos o que decimos que pensamos. En la pintura ocurre algo parecido. Si un artista deja fluir su arte del modo más natural en él, sale su estilo, su lenguaje. Y mi lenguaje siempre ha girado en torno al realismo. Lo que ocurre es que a mí la realidad tal cual nunca me ha gustado del todo. Por eso yo utilizo el arte para esa realidad transformarla o adaptarla a qué, a lo que yo quiero que sea. Y entonces es una pintura realista, pero llevada, modificada de acuerdo con mis pensamientos, mis sensaciones, mis sentimientos, porque no tengo por qué, o el artista no tiene por qué limitarse a imitar la realidad. La realidad es una referencia y el artista, igual que el resto de las personas, trata de acomodar esa realidad a lo que... En una obra pictórica, ¿en qué carga, qué carga hay? ¿Hay más de improvisación o de planificación? ¿O es espontánea? ¿De qué hay más carga? La pintura que yo hago, hay una total carga de premeditación y planificación. O sea, yo no concibo la improvisación en nada. Creo que la improvisación es muy negativa. Pero el mundo de las emociones, cuando un pintor se pone a pintar, ¿no pone en juego su mundo emocional? Claro, lo que ocurre es que... ¿Y las emociones se pueden planificar? No, lo que ocurre es que las emociones, un ser humano racional no puede dejarlas fluir de una manera espontánea, sin ningún control. Y si además eso quieres llevarlo a una representación, implica una planificación. Una pintura como la que yo hago, que tiene mucho de realista, de preciosista, de minuciosa, de mucha elaboración, eso requiere cientos de horas. Cientos de horas cada cuadro en su realización y quizás más horas en su reflexión. Porque cuando yo hablo de planificación, no digo, o no me refiero a la elaboración de un plan frío para llevar a cabo un hecho. No es eso. Cuando yo hablo de una planificación, me refiero al hecho de que cuando hay un asunto
que a mí me ronda la cabeza o el corazón, eso forma parte de mi vida, de mi vivencia, durante días, horas, semanas, meses o años. Y eso da lugar a obras de arte. Cuando la obra de arte se va materializando a lo largo de muchos días, semanas, meses o años, naturalmente que ha sido el producto de algo muy elaborado, que no quiere decir que sea ajeno a los sentimientos, es puro sentimiento. Mis cuadros, casi todos, son meros autorretratos. Pinte lo que pinte, yo me estoy pintando a mí, a mi vida, a mis sensaciones, a mis sentimientos, como creo que hace la inmensa mayoría de los artistas, que lo que hacen, lo que plasman, no es más que una exteriorización de su interior, de una manera natural, fluida, coherente. ¿Una obra de arte es neutra? No creo que una obra de arte pueda ser neutra. Vamos, a lo mejor hay obras de arte. ¿O hay siempre una intencionalidad de cualquier tipo, o de cualquier ideología, o de cualquier valor? Si la obra de arte responde de manera natural a una forma de sentir, de pensar, de una persona, de un artista en este caso, no puede ser neutral, porque no es más que la plasmación de esa vida, o esas sensaciones, o esos sentimientos, o esa forma de pensar de esa persona. Ahora bien, ¿en qué se traduce la obra de arte? Pues se puede traducir en algo cuyo contenido fundamental son puros sentimientos. Puede ser una obra que es una denuncia ante una realidad, o no. Quiero decir, siempre neutral o neutra no creo que pueda ser. Lo que ocurre es que aquello que plasma, aquello que representa, es muy variado. Y yo creo que es tan variado como pueden ser variadas las sensaciones, los pensamientos, los sentimientos de cualquier ser humano. Y el artista, ¿es un ser humano o no es nada? Tú estás participando o vas a participar en una exposición colectiva en el Museo de Alcalá de Guadaira y está calificada como de pintores que pertenecen al realismo mágico sevillano. ¿Eso qué es? Eso, el realismo mágico sevillano. Eso es una de las cosas a las que yo me refiero cuando hablo de la enorme suerte que he tenido. Porque cuando yo empecé a estudiar el año 72, pues me encontré con que en la entonces Escuela Superior de Bellas Artes había unos cuantos magníficos artistas. Y además tuve de compañero a uno que era 8 o 9 años mayor que yo, pero bueno, coincidió que él estudió más tarde y fuimos compañeros, y que fue uno de mis maestros en los años que estuve estudiando. Entonces, en aquellos años, los años 70, había en Sevilla una serie de artistas, creo que muy importantes, con los que, como digo, tuve la suerte de convivir y formarme con ellos, y acabar formando parte de ellos, que hacían una pintura como no se hacía en ningún otro lugar de España. Es una pintura cargada de conocimiento del oficio, de las técnicas, algo que está dentro de la tradición de la pintura sevillana. Murillo, Velázquez, están aquí. Incluso Zurbarán, que aunque no fuera sevillano, también sus obras están aquí. Entonces, ese conocimiento profundo de las técnicas artísticas, esa preocupación por los materiales, esa preocupación por la representación de la realidad y de la luz en la obra de aquella época, está aquí presente y está en nuestras obras en buena medida. Entonces, había, como digo, 7, 8, 10, no sé, un grupo de artistas que sin llegar nunca a formar un grupo, porque eso de formar grupos está reñido con el espíritu individualista de esa gente, de nosotros, me incluyo, aunque yo no me considere individualista. Entonces, eso, es decir, había un grupo de artistas, creo que muy importante, que hacían una pintura realista de una gran envergadura, de un gran nivel, que sorprendía allí donde se exponía. Cuando estos artistas fueron y fuimos exponiendo en Madrid, por ejemplo, sorprendía, era la pintura prácticamente única, diferente.
y nunca se llegó a formar un grupo, aunque hubo posibilidades de formar un grupo, de trabajar en grupo. Hubo el ofrecimiento de un crítico de arte en aquel momento, creo que de gran prestigio, como Raúl Chávarri, que nos propuso pues escribir sobre nosotros, pero aquello no fraguó, fundamentalmente por falta de generosidad, creo, por parte de quienes eran los más importantes y que eran los que podrían haber sido más generosos. Y en concreto esto del realismo mágico sevillano, que te decía, ¿podrías explicarlo brevemente? ¿Existe lo del mágico? Bueno, yo es que respecto a eso, yo lo discuto, es decir, yo no estoy totalmente de acuerdo, porque es cierto que aquellos pintores, como digo, o aquel grupo de pintores, hacían una pintura de un gran nivel, como hacía mucho tiempo que no se había hecho en Sevilla ni en España. Yo creo que una de las características principales eran, como decía antes, la perfección técnica, la preocupación por la forma, por la composición, por la obtención de los efectos lumínicos del cuadro. En ese dominio de los recursos técnicos, algunos, más que otros, pues llegaban a crear unas obras que dentro del realismo, o a partir del realismo, no representaban la realidad, sino que representan situaciones fantásticas, surrealistas, irreales, mágicas para algunos, ¿no? Pero como digo, en mi opinión, el realismo mágico sevillano tal cual no existe. Ahora, por supuesto, que puede ser considerado. Los 6 o 7 artistas que participamos en esta exposición tenemos mucho en común. Algunos se alejarían más que otros de ese realismo mágico, es decir, de esa representación fantasiosa de la realidad, llena de situaciones irreales, pero no todos participan de ese aparente realismo mágico, porque realmente el realismo mágico yo lo descubrí no en los pintores de Sevilla, yo lo descubrí en la literatura de García Márquez, como todo el mundo, que sí es uno de los máximos representantes del realismo mágico en la literatura. ¿Su nombre es? Gabriel García Márquez. Es uno de los principales representantes del realismo mágico, porque el realismo mágico surge en la literatura. ¿Tú tienes alguna técnica preferida? Eso de la técnica es curioso porque en la pintura no hay trucos. En la pintura no hay técnicas extrañas, extraordinarias, que sean las que permiten a los artistas conseguir esos efectos a veces sorprendentes. Yo pinto al óleo fundamentalmente. Cuando estudié, conocí y descubrí las pinturas al temple, las técnicas mixtas, y entonces en aquellos primeros años, desde el 75 en adelante, muchas de mis obras estaban realizadas en técnicas mixtas, es decir, estaban comenzadas con pintura al temple de huevo, temple de caseína, temple de cola, y las finalizaba al óleo. ¿Por qué? Porque el óleo a mí me parece que es la técnica más rica, y es por lo que yo siempre al final acabo pintando al óleo. En cuanto a la temática, yo observo que tiene unos cuadros con unos desnudos preciosos. ¿La temática del desnudo es especialmente atractiva para ti o tiene una explicación? Tiene una explicación doble. A mí me parece que para representar lo que yo quiero representar en mis cuadros, aunque no pretendo que se reconozca, que se comprenda fácilmente qué significa. Como he dicho hace un rato, mi pintura, al final yo creo que la inmensa mayoría de mis cuadros son meros autorretratos, y entonces a mí no me gusta contar mi vida. Si son autorretratos, son intimistas, ¿no? Por supuesto. Podríamos hablar de una pintura intimista. Participé en el año 80 o 81, no recuerdo,
tuve la suerte de participar en una exposición en varios países latinoamericanos que se titulaba El intimismo en la pintura española siglos XIX y XX. El catálogo, que tiene una enorme cantidad de artistas, estaba por orden cronológico. El más antiguo era Eugenio Lucas Villamil, un grandísimo artista del siglo XIX, y el último del catálogo era yo, que tenía 20 y tantos años. Entonces, era la pintura intimista. Y sí, mi pintura tiene mucho de intimista, puesto que trata de mis asuntos. Y me comentaba el asunto de la figura humana. Es que yo pienso, vamos, no pienso, es que me parece obvio, que para representar sensaciones, sentimientos humanos, nada mejor que el ser humano como objeto, como símbolo. Y dentro del ser humano es que yo no encuentro nada más bello que la mujer. Por lo tanto, además de que es bella como objeto, como figura para ser representada, es que se adapta, me parece, perfectamente a la situación que uno quiera, a la situación que uno quiera expresar. O será también porque realmente es que mis sensaciones y mis sentimientos a lo largo de mi vida, si me paro a pensar, es que a lo mejor siempre están vinculados a la mujer. Estoy pensando en este momento. Es posible que es que yo pinto a la mujer para pintarme a mí, porque es que yo, mi vida gira en torno a la mujer siempre. Y además, les digo, no hay nada más bello que la mujer. Yo no me imagino. La verdad es que sí. ¿Verdad, Antonio? Juan, el tiempo se nos está acabando. Vamos a ver cómo si somos capaces de que nos queden en el tintero las menos cosas posibles. En el año 2005, el Consejo de... Bueno, te lo encargó en el 2004, pero sí, también digo, el Consejo General de Cofradías de Sevilla te encargó nada más y nada menos que el cartel de Semana Santa de Sevilla. Me imagino que eso para ti debió de ser muy gratificante. Fue muy gratificante, muy sorprendente y significó un gran compromiso. Yo no tengo vinculación con ninguna hermandad, ni tengo... ¿Ni tienes trayectoria de capillita? Ni tengo trayectoria de frecuentar la iglesia. Realmente aquello fue un encargo que me hicieron gracias a un compañero, un profesor que actualmente está jubilado, que tenía muy buena relación, por lo visto, con las autoridades del Consejo. Hombre, y evidentemente también sabían a quién se nos encargaban, ¿no? Sí, no, por supuesto. O sea, este compañero fue el que presentó mi candidatura, ¿no? Y la aceptaron. A mí me sorprendió mucho, la verdad, cuando me llamó el presidente del Consejo, creí que se estaba confundiendo. Yo no me podía, en serio, no me podía imaginar que me encargaran. Y tanto es así que no sé si esa misma tarde, noche o al día siguiente me llamó un periodista, no recuerdo si era del ABC, para hacer una entrevista, porque le sorprendía mucho que yo, de quien conocían en el periódico únicamente, que había sido concejal por el Partido Comunista, que fuera el encargado del cartel, ¿no? Y de hecho me hizo una entrevista y una de las cosas que destaca es el hecho ese, de que yo había sido concejal por el Partido Comunista. Digo, bueno, si es que no tiene nada que ver. Profesor, cárceles. Este año se está celebrando el cuarto centenario del nacimiento de Bartolomé Esteban Murillo, considerado como un genio del barroco. ¿Tú qué destacarías? ¿Qué destacarías de Murillo, este pintor sevillano? Murillo es uno de los grandes maestros de la historia del arte. Lo que ocurre con él es lo que sucede con las obras que se popularizan. Todos recordamos los almanaques con las imágenes de Murillo, todo tipo de estampas, es decir, sus imágenes, sus cuadros eran muy conocidos a nivel popular. Quizás, en parte por eso, pues su obra pudiera parecer que era popular y sin mucha entidad, sin mucha calidad. Pero de hecho, Murillo es uno de los grandísimos artistas, grandes conocedores de su oficio, realizador de obras extraordinarias, que como es natural en aquella época, la inmensa mayoría de la obra que los artistas hacían
eran encargos de la iglesia o encargos de los nobles. Eran pinturas religiosas o retratos. Y él, la obra que más es conocida, pues es la obra religiosa, como digo, de una grandísima calidad, y es uno de nuestros grandes maestros. Como profesor, ¿qué nos aconsejaría a los profanos cuando miramos un cuadro? ¿En qué tenemos que poner el acento para que saboreemos o nos deleitemos con un cuadro? Lo más brevemente posible, y si es posible. Si es posible. Eso es muy fácil. Yo, cuando alguien me pregunta algo parecido a eso, le menciono el hecho de la música. Yo no entiendo de música. Yo no estudié solfeo. Y hay una música que me gusta y otra que no. Yo creo que en el arte hay que actuar igual. Es decir, si tú, mirando una obra de arte, te conmueve, te motiva, despierta en ti sensaciones, eso para ti es bueno, esa obra es buena y es interesante. Si te deja impasible, no te merece la pena. No hay que entender de arte. El arte no es para entenderlo. Deben entenderlo los historiadores, deben conocer cómo se hace los artistas. El resto de la humanidad basta con que disfrute de aquel arte que es capaz de despertar emociones en él. Y ya para ir acabando, no sé si te pongo en un compromiso, si te hago unas preguntas muy concretas. Por ejemplo, que me digas un cuadro de la historia, un cuadro actual y un cuadro tuyo. Es complicadísimo. Uy, si no me dices dos de cada uno. Un cuadro de la historia, mira, te voy a decir uno que puede resultar sorprendente, pero la primera vez que yo visité el Museo del Prado, porque claro, lo natural es mencionar a Velázquez, a Leonardo da Vinci, que son extraordinarios maestros, ¿no? La primera vez que yo visité el Museo del Prado, el cuadro que más me emocionó es un autorretrato de Alberto Durero, que tiene, pues no sé, 30 o 40 centímetros. Ese para mí es un gran cuadro, porque además Alberto Durero es uno de los artistas que despertaron mi admiración y de los que aprendí mucho. Me dices, además, un cuadro actual. Un cuadro actual. Es que actual, por ejemplo, es Antonio López. Antonio López, este pintor realista que en los años 60 ya se dedicaba a eso de pintar cuadros, pues yo creo que es uno de los grandísimos artistas. Creo que ha muerto hace poco, ¿no? No. Está mayorcito. Me alegro. Es un maestro extraordinario. Es curioso porque es un pintor realista, madrileño. Bueno, de Tomelloso, pero vive en Madrid. Y es el artista español más conocido internacionalmente, y gracias al cual hay estudiantes orientales de Japón, de Taiwán, de China, que vienen a España a estudiar porque quieren aprender a pintar, porque han visto primero libros, catálogos y después alguna obra de Antonio López o de Eduardo Naranjo, otro gran pintor, este extremeño realista. Entonces, como digo, Antonio López, cualquiera de sus cuadros, es uno de los grandes cuadros actuales. Que representa la misma pintura actual. Mío, yo espero hacer mi gran cuadro un año de esto. Todavía no lo has hecho. Estoy pintando y siempre estoy muy ilusionado con lo último que estoy pintando. Es verdad que cuando veo cuadros míos de hace muchos años, a veces me sorprende, ¿no? Me sorprende, aunque sea, parezca una falta de modestia, que pudiera hacer aquello, ¿no? Siendo un chaval. Pero la verdad es que lo que siempre me motiva y me tiene ilusionado es lo que estoy pintando. Y ahora estoy pintando un cuadro para una exposición de estas, homenaje a Murillo. No me voy a reprimir una pregunta, porque hablando de realismo, y Antonio ya nos ha dado el toque varias veces, pero ya, Antonio, te prometo que es la última. Que hablando de realismo, en un cuadro no hay también poesía, no hay también ficción, no hay también filosofía. Claro que sí. Es que, mira. ¿O no hay contradicción entre estos elementos? Cada artista hace lo que puede. Yo en mis cuadros lo que aspiro es a que estén llenos de poesía.
de sentimientos, de sensaciones. Yo, respecto de un artista que fue uno de mis maestros, José Corrales, una de las personas a las que yo más admiro, yo digo que él, la pintura que él hace es realismo poético. Es que yo no creo en el realismo mágico, porque creo más en el realismo poético con el que yo me identifico, más que con el mágico, que el mágico a veces cae en una especie de exhibición exagerada de fantasía, no siempre sincera. Realismo poético, creo que sería extraordinario llegar a conseguir hacerlo. Bueno, profesor catedrático Juan Francisco Cárceles, ya hemos llegado al final de nuestra entrevista, no porque no haya más cosas de las que hablar, sino porque, bueno, los programas de televisión, tú sabes que tienen sus límites, y como nos hagamos muy pesados, aburrimos a la gente, ¿eh? Pero todavía creo que tienes un minutillo, por si hay algún cabello suelto que quieras añadir, ¿eh? o comentar. Yo añadir solo mi agradecimiento a ti y a Antonio por esta ocasión, por esta oportunidad de poder hablar un poco, y que alguna gente de Lora, gente más joven, que no me conoce, por supuesto, pues que, bueno, tengan un poco de... Sí, se acerquen un poco, tengan una breve referencia de que yo existo, nací allí y vivo y trabajo aquí, en Sevilla. Muchas gracias. Y lógicamente, pues, a la gente de nuestro pueblo, aunque no voy, a los amigos los aprecio y los quiero mucho. Pues no te preocupes por eso, porque en Lora te conoce y muchísima gente, ¿eh? Y bueno, de fuera de Lora no digamos, ¿eh? Por nuestra parte, pues añadir algo que es obvio, y es que estamos muy contentos, muy orgullosos de tener un paisano como Juan Francisco, con el rango académico que tiene, pero no solo por eso, sino sobre todo porque es un gran profesional, porque es un gran artista y porque es una grandísima persona, que además de buen artista es conocido no solo nacional sino internacionalmente, y podemos decir que es de nuestro pueblo, que ha nacido en nuestro pueblo, que sigue vinculado a nuestro pueblo, y que le agradecemos enormemente el que nos haya dedicado hoy, pues, este tiempo, ¿eh? Para tener esta agradable conversación, de la que puedo decir que ha sido un total gustazo. Así que muchísimas gracias, Juan Francisco, y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Y nada más, hasta nuestro próximo programa. Muy buenas tardes. Ecomueble es la tienda de toda la vida, donde encontrará el mueble de calidad a buen precio y con el mejor servicio. Ecosur, posiblemente el establecimiento de muebles con los precios más baratos de Andalucía. Ecobebé, la tienda especializada en mobiliario y ropa infantil y de bebé. Las tres empresas del grupo Ecomueble al servicio de Lora del Río y su comarca, con la garantía de Ecomueble.